Básicamente, en caso de informados, si tenemos grandes, últimamente ha habido un dato estadístico de incremento en hechos de violencia por parte de todos los uniformados, no específicamente no ves una distinción porque ambas instituciones, sean la Verde Olivo o las de las Fuerzas Armadas, son de uniforme, ¿no? Entonces hay un incremento en estos hechos de violencia Aquí en PAN. en PAN, por lo cual de nuestra parte vamos a tomar contacto con Defensoría del Pueblo para pedir y hacer las coordinaciones para una mayor capacitación a estos sectores, para prevenir todos los hechos de violencia y que las mujeres vivan una vida libre de violencia y se tenga una familia con el principio de vivir bien. Y que la ley 348 nos establece que los gobiernos municipales deben crear refugios para mujeres víctimas de violencia. En ese marco de razonamiento de ideas, en fecha 8 de septiembre, en este caso el viernes 8, ha ingresado una señora con su dependiente, que es un niño menor de edad, al refugio transitorio. Esto a causa de que de un hecho de violencia familiar y doméstica, específicamente se estaría hablando de lo que es violencia psicológica, patrimonial y económica, siendo que esta señora es dependientemente económicamente de su actual marido. En ese contexto, el actual marido había cortado lo que son el tema de recursos económicos para manutención, subsistencia, en este caso la alimentación, como también el tema de desconocimiento de los derechos del menor en el sistema de asistencia familiar. En ese marco de razonamiento de ideas, al ser la señora dependiente patrimonial y económicamente de este señor, no contar con ningún familiar dentro del departamento, extremo por el cual él ha sentado denuncia el día jueves, ha sentado denuncia en fiscalía, y directamente nosotros se aproximó acá el día viernes y de forma inmediata nos hemos apersonado al proceso. Ya somos parte del proceso y estamos a la espera de pedir nuevos requerimientos fiscales para que se investigue este hecho y restituir los derechos de una mujer que ha sido víctima de violencia familiar y doméstica. Básicamente, por el principio de reserva de la ley 348, no puedo dar nombres completos de las víctimas, pero sí mayores rasgos de referencia. Ella es específicamente del Departamento de La Paz y su marido sería igual un oficial de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, este extremo es de mayor relevancia, siendo que los oficiales tienen conocimiento de que está prohibido cualquier hecho de violencia y son capacitados en hechos de violencia contra las mujeres. Pero lamentablemente vemos que la capacitación que se les brinda no es lo suficiente y vamos a solicitar nuevas capacitaciones a estos uniformados para que tengan mayor conocimiento y sepan las consecuencias que se tiene cuando generan hechos de violencia familiar y doméstica, y más cuando se tratan de mujeres que son parte de una población vulnerable y que están protegidas por la ley. Específicamente, la Constitución Política del Estado nos reconoce y establece el principio de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado boliviano reconoce los tratados internacionales que protegen a las mujeres sus derechos a no sufrir violencia, tanto física, psicológica, moral o sexual y de otras formas.